¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde que subí el video de mi gimnasio en casa, me han estado llegando muchos mensajes preguntándome sobre las mejores opciones para adquirir el equipo de entrenamiento en casa, ya que de verdad, cada vez es más la gente interesada en invertir, ya sea en algo de equipo básico para comenzar a entrenar desde la comodidad de casa, o inclusive hay quienes les interesa ya tener un gimnasio casero completo. Y pues en este video les quiero compartir todas las cosas que he ido adquiriendo, que siento que me han ayudado a formar un gimnasio bastante decente, y les voy a dejar un listado de mis recomendaciones de esos productos en la descripción y en el primer comentario, para que los puedan adquirir ustedes también. Casi todo lo que conseguí fue por Amazon y Mercado Libre, páginas súper confiables para comprar aquí en México. Primero, vamos con lo esencial, lo que viene siendo la jaula de poder, las bancas, las barras y los discos. Esto es lo que nos permitirá ejecutar todos los pesos libres básicos. La jaula pues es el centro de todo, es lo que nos permite hacer sentadillas, press de pecho, press militar, dominadas. Con ella nos sentimos seguros de hacer las cosas. La que yo tengo es la jaula marca Fitness Reality. La verdad está súper buena, no se me ha oxidado y no me han fallado los soportes tampoco. Esta se puede adquirir en Amazon y anda alrededor de los 7000 a 7500 pesos. Y si esta jaula no está disponible, también tengo esta otra opción que está bastante bonita con su color rojo y con muy buenas reseñas, que siempre es importante. El único detalle es que es un poquito más costosa, pero aún así tiene lo suyo. Esto definitivamente es lo más costoso del gym casero, pues es nuestro centro de entrenamiento. Ya casi que estamos del otro lado si contamos con uno. La siguiente prioridad vendría siendo una barra olímpica. La que yo adquirí por un gran precio fue esta de 45 libras. O bien, de Mercado Libre está esta otra opción, que es cromada, ya depende aquí de gustos. Respecto a los discos, la verdad que los más baratos son aquellos de fábrica, y los de Mercado Libre son los más económicos. Desde 1500 pesos te puedes llevar un par de discos de 45 libras, que de verdad es una ganga. Y para adquirir a gran precio todos esos discos más pequeños que complementan nuestro entrenamiento, los que van de 2.5 libras a 35 libras, también les dejo el enlace a la mejor opción que vi en Amazon, para aquellos que prefieran usar esta plataforma. Ya teniendo este equipo, estamos listos para decir que ya podemos hacer bastantes ejercicios de peso libre. Pero una banca horizontal definitivamente nos da un extra para muchas otras cosas, como el press banca, el hip thrust, etc. Y aquí, la banca que yo tengo la verdad es una joyita por el precio. Me ha salido muy buena, resistente y la verdad está bastante cómoda. Y para tener más opciones de entrenamiento, como un press militar o un press de pecho inclinado, también decidí adquirir un banco multiposiciones. Esta es la opción que les recomiendo de Amazon. Ahora, pasando a las mancuernas, aunque no son completamente necesarias, considero que sí pueden ser de gran ayuda para complementar nuestro entrenamiento, pues tienes más variedad de ejercicios y más trabajo aislado, como curl con mancuerna o extensiones de codo sentado. Pero por el costo, realmente no veo necesario tener toda la gama de 5 o 50 libras. Así que si quieres ir de poquitas en poquitas, esta opción que les presento aquí está bastante buena. Son iguales a las mías y simplemente seleccionas los pesos que quieras. La verdad también salen muy económicas. Ah, y pues algo que no es necesario para entrenar, pero sí para proteger el suelo, es tener piso de goma. Yo me fui por la opción más económica y vendida de Amazon, el piso Pro Source, y la neta estoy bastante contento con él. Protegen bastante bien, a un nivel básico, el piso. Pero si eres de los que tiran las mancuernas, algo válido si es tu gimnasio, o bien, si haces peso muerto pesado y quieres extra protección, entonces un par de tapetes de caucho extra gruesos te pueden servir. Estos son de Mercado Libre y la verdad que absorben el impacto súper bien. Ahora, siempre tenemos la opción de adquirir una barra para dominadas y fondos, en caso de que la jaula te utilice mucho espacio en casa, algo que suele pasar bastante. La opción que te recomiendo por sus reseñas y precio en Amazon sería esta. Y bueno, ya prácticamente cubrimos todo lo básico para entrenar. Aún así, siempre contar con accesorios y equipo de soporte complementa muchísimo la calidad de nuestro entrenamiento. Así que ahí les va el equipo que les recomiendo y que siento que todos deberíamos de tener. Cinturón de levantamiento. Simplemente es un excelente soporte para el torso en ejercicios pesados, ya que mejora la presión intraabdominal y ayuda a tensar mejor los músculos de la espalda baja. Esta es la opción que recomiendo. Row abdominal. Como ya lo he dicho en otros videos, este es uno de los mejores ejercicios que hay para el abdomen y esta es la mejor opción en precio-calidad. Colchones para hip thrust, uno de mis ejercicios favoritos para glúteos sin duda. Y para que la barra no te provoque dolor, hay que protegerse con un colchón para sentadilla o una almohadilla. Ambas opciones son geniales, aquí te dejo mis recomendaciones. Una faja de lastre. Cuando ya sacas arriba de 15 dominadas, comenzar a usar lastre es una buena opción. Y para ello, pues una faja es necesaria. Así que esta es la opción que te recomiendo. Y como un extra, algo bien chingón que adquirí hace unos meses es un chaleco de 20 kilos. Este sirve para bastantes cosas, como las dominadas obviamente. Pero por ejemplo, para las lagartijas, este chaleco ayuda bastante a aumentar la carga. O para ir a caminar y elevar un poco tu gasto calórico. Algo súper interesante que después explicaré en otro video.
Te dejo un par de opciones interesantes en la descripción. Ahora vamos con los straps, una herramienta muy buena para el peso muerto o el remo, para evitar que nuestro agarre sea la limitante. Mi opción favorita son estos straps de Amazon, bastante económicos la verdad. Ahora, ligas y bandas elásticas pueden ser otro interesante complemento, pues son mucho más económicas que las mancuernas y son muy versátiles. Mis opciones recomendadas son las siguientes. Y bueno, la verdad es que podría seguir con más equipo súper interesante, pero tampoco quiero hacer demasiado largo el video. Igual y más adelante puedo hacer reseñas específicas de cada producto, inclusive hasta la ciencia detrás de ellos. Déjenme en los comentarios si les parece interesante este tema. Y amigos, de verdad espero que este video les pueda ayudar aunque sea a tener una idea de cómo ir armando un gimnasio en casa, de ver qué podrían ir adquiriendo en estas tiendas de internet y pues sobre todo de motivarse a comenzar a hacer ejercicio y no poner excusas de que no pueden ir al gym. Y si les gustó el video, ayúdenme con una manita arriba. Y si quieren conocer más sobre asesorías o mi libro digital, chequen también todo en la descripción. De mi parte es todo y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!